Aquí les dejo un video de perritos siendo felices, miren. La tierra, claro, la tierra es lo mejor. Creo que ellos no tienen frío. Eso le sirve mucho a Wolfie, ya que su patita está bien firme. Necesitamos que haga masa muscular. Está muy flaquito aún. Y estas corridas le sirven mucho. ¿Qué pasó, Benji? Benji, ¿qué te pasó, chiquito? Te atropellaron. Ay, pobrecito mi niño. Córrele, ándale, tú también, córrele. No le pasó nada, no se preocupen, amigos. Estoy atropellado, el Víctor. Y es que los grandotes, pues, es lo que les quería decir, que Linda estaba flaquita así como el Wolfie. Y luego, cuando la empezamos a traer al terreno, pues ya tenemos como casi un año empezando trayéndola. Y se le hicieron estas piernas así, súper fuertes. Mira. ¡Ay, ay! ¡Córrele, córrele! Pégase por acá, Benji. Vete. ¿Qué se te pegó? Ya está sentado Benji ahí. Algo quiere decir. Es que hay cadillos. Yo no sé dónde están los cadillos que hemos tratado de acabar con ellos. ¿Qué es, Benji? ¿No te puedes mover? Vente. A ver, ¿qué te picó? Vamos a revisar las patitas de Benji. ¡Ay! Nada, vente. A veces simplemente se queda así, estático. Amigos, pues a las manos a la obra me voy a poner mientras les sigo tomando videitos a estos loquillos. ¡Drupi! Me gusta mucho, mucho que Wolfie se la pase bien aquí. De verdad que sí lo vamos a extrañar muchísimo. Es un loquillo. Se porta bien, se porta con ganas ese perrito. Creo que es de los perritos más educados que hemos rescatado. ¿Verdad, Wolfie? Dios. ¿Qué comes, bella? El drupi. Eso, Drupi, tú también necesitas hacer masa muscular, Drupi, porque estás muy flaco. En la mañana vi uno en Instagram idéntico que él, pero gordito. Esos están con ganas. Ya hicieron pandilla esos, el Albert, Víctor, Wolfie y Linda, y hicieron pandillita. ¿Tú qué onda? ¿Cuándo vas a jugar con ellos? Voy a traer mis semillitas para sembrar. Vénganse. Vente, Benji. Me encanta que me sigan a todas partes. Son tan leales, tan fieles estos animales. De verdad que no encuentras esto en los humanos. Son tan, tan leales, tan fieles. Allá vienen todos. No me dejan, no me abandonan nunca. Poner agüita. Ahí vienen todos. Me encantan. Qué bonita manada, ¿verdad? Miren estas florecitas, estas supuestamente son de invierno. Las pusimos ahí y sí, no se han secado. Todas las demás que estaban allá se secaron bien feo. Pero, como les digo, pues es simple naturaleza. Wolfie, esa agua, vente, o ponerte agua acá, ven. Vente, fíjense, Wolfie. Fíjense, Wolfie. De aquí hay agua, pero está. Tal vez sea como media. Pasó un conejo corriendo, ¿lo vieron? Ahí voy. Acá voy yo también, acá. Esa es la limpia, eso. Bien, bella. ¿Quieren agüita? Ven, Charlie. ¿Quién quiere agüita? Ven que entienden muy bien. Ten, Wolfie. Ven a tomar agüita. Muy bien, Wolfie. Qué bonito que lleva entendiendo muchas palabras. Linda, ¿quieres agüita? Ven. ¿No quieren? Si no, ellos vinieron porque sí entienden. A jugar. Qué bonito estás, Wolfie. Tú también, Benji. ¿Quieres agüita, Benji? Ven. Ven, Benji. Ven, acá está la agüita. Ven, Tilly. No sé, como que le pica el césped o algo al Benji. No sé, camina medio raro. Voy a apagarle ahí porque no debemos estar regando ahorita. Ahorita porque como va a helar, ahorita que no debe estar mojado, creo yo. Que tengan buen día, rato les muestro más.